estamos, según día domingo. No me estaba sintiendo muy bien de salud, no quiero ir afuera, está bien caliente, así que la cosecha del día de hoy se va a quedar para otro día. Pero puedo aprovechar hoy, hice un poquito de esfuerzo porque hay que seguir preparando para el invierno. Así que les voy a mostrar lo que he hecho por ahora antes de tomarme un receso y estoy deshidratando para el invierno. Tenemos muchas berenjenas, tenemos pepino en abundancia, tenemos muchas hierbas culinarias y muchas calabacitas también. En otra ocasión les mencionaba que estaba congelando los zucchinis y las calabacitas amarillas, pero ahora quiero hacerlo en manera deshidratada porque se va a mantener mejor, no tienes que estar llenando tu congelador. Llega un punto que ya no te cabe, ¿qué haces? No puedes tirar, entonces lo deshidratamos y lo guardamos. Déjame mostrarte cómo es que se ve en el deshidratador. Estas son las berenjenas, así que las hemos cortado todo a un cuarto, más o menos, un cuarto de pulgada. Algunas salen un poquito más, porque no tengo una máquina, lo hago todo a mano. Aquí tenemos como tres berenjenas, son pequeñas, pero son berenjenas. Y aquí tengo el pepino, que también lo vamos a deshidratar. Y en algún momento, este es otro tipo de pepino, este es el largo. Y tenemos aquí un pepino más. Así que estas cinco bandejas los vamos a prender alrededor de unas 4 a 8 horas. Y vamos a ponerle una temperatura de 125 grados Fahrenheit. Con su tapita, por supuesto, lo vamos a tapar. Y lo vamos a prender en un ratito. En la parte superior lo que ustedes están viendo es las hierbas culinarias que hoy coseché, que las lavé y se están secando el aire un poquito para no poner las hierbas muy mojadas adentro del deshidratador. Y esta pues la vamos a colocar en la segunda deshidratadora. Y eso pues lo pueden ver en otro video cómo los preparamos. En esta parte ustedes pueden ver que desde antes ya yo he deshidratado algunas cosas. En este pueden ver algo amarillito. Estos son los morrones amarillos para sazonar o ponerle en sopa. Estos pequeñitos que ven, están duros, son zanahorias. Estas zanahorias los hice en trocitos, pero esta zanahoria la hice en rueditas, dependiendo de lo que vaya a cocinar. Muy bien. En este lado tengo remolacha. Estas tres son remolacha. Estas las tengo en triangulitos. Y saben que como tiene tanta azúcar la remolacha, si tú te tomas, comes esto, parece una pasita un poquitito más dura que la pasita, pero así como gomitas, más bien, vamos a decir. Son como gomitas. Y son dulces, se pueden comer así como caramelo. Estas entonces las hemos deshidratado en ruedas. Esta es una remolacha más clarita, más blanquita. Se puede combinar y hacer unos colores muy bonitos. Y aquí, créanlo o no, tenemos pepino, que es lo que vamos a hacer con lo que les mostré anteriormente. Y básicamente este pepino que ahora mismo es como una hojuelita. Parece como una piel flexible. Simplemente lo que hemos hecho con toda esta deshidratación es quitarle la humedad, quitarle todo el contenido de agua y quedar pues el vegetal sin esa humedad. Ya cuando lo vayamos a usar, simplemente lo vamos a reconstituir. Dependiendo de la receta, tal vez le puedas, vamos a decir que es una sopa, le puedes echar esto a la sopa. Si quieres comerte la remolacha en ensalada, pues la vas a hidratar con agua. Y para todo esto está su medida, ¿verdad? Dependiendo cuánta remolacha, tanta agua, etc. Y lo que hace es que como una esponja, ese vegetal vuelve a absorber el agua, se vuelve a hacer su tamaño original y queda listo para comerlo. Muy bien, estas son algunas ideas de lo que hemos estado haciendo. Vamos a continuar deshidratando un poco más hoy. Estoy tratando de hacer los vegetales que menos humedad tiene o que más rápido podemos hacer en un día. So, algunas de estas, como le mencioné, que son la berenjena y los pepinos, el maíz y otras cosas como estas, son de 4 a 8 horas. Hay unas que se toman mucho más, pero vamos a tratar de aprovechar el día de hoy y lo que resta del domingo. Ok, hasta la próxima. Chao, chao.
Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. También marca like y comparte el link con otros también. Hasta la próxima.